¿Qué? Nuevo amor. ¿Nuevo amor? El pasado fin de semana, el cantante Cristian Nodal estuvo envuelto en una gigantesca polémica, ya que no alcanzó a presentarse en el concierto que tenía programado en Colombia. El cantante sí se disculpó con todo el mundo a través de redes sociales. Cristian, ¿cómo puedo sanar tu rompimiento con Belinda? Pero las cosas se pusieron color de hormiga cuando a través de internet se filtraron unas fotografías del cantante con una joven. Los fanáticos de Cristian Nodal empezaron a señalar a esta jovencita como la responsable de que el cantante no asistiera a su concierto. Cristian, unas palabritas, por favor. ¿Cómo has estado sintiendo? A pesar de que muchos reporteros captaron en este restaurante a Cristian Nodal, el intérprete no quiso mencionar ¿quién era esta misteriosa chica? Todos los reporteros le estuvieron cuestionando si era su nueva novia y el cantante únicamente se limitó a sonreír. ¿Cómo has podido sanar? ¿Cómo estás? Sin embargo, como era de esperarse, todos aquellos curiosos querían saber quién era esta misteriosa mujer. De acuerdo con una cuenta de Twitter, el cantante mexicano, al igual que su compañero Jera MX, estuvieron la semana pasada en Cancún pasándosele increíble con mucha fiesta. Supuestamente, ellos pasaron unos días de vacaciones contratando a varias escorts y mujeres de compañía. Una de estas sería esta chica, de nacionalidad colombiana, a quien Cristian invitó a Los Ángeles. En esta cuenta de Twitter se puede leer lo siguiente: la semana pasada se me informó que Jera MX y Cristian Nodal andaban en Cancún. Hoy supimos que fue verdad. La chica que aparece con Cristian Nodal se llama Mariana Ríos. Ella efectivamente trabaja como escort. Sin embargo, cuando todas estas noticias empezaron a salir, rápidamente el perfil de esta chica cambió de público a privado. Es bastante obvio que cada vez que hablemos ahora de Cristian Nodal, también debemos incluir a Belinda. El intérprete de regional mexicano parece que le dio carpetazo a esa relación, porque ahora ya lo vimos en compañía de esta chica. Sin embargo, Belinda ahorita se encuentra en su país natal, promocionando la serie de Netflix llamados Bienvenidos a Edén. Una de las fotos que más nos llama la atención es donde Belinda sale afuera del Palacio Real de Madrid. Ella está utilizando un mini vestido, un abrigo de peluche y unos tacones bastante altos. Pero aquí lo importante es, ¿dónde está el tatuaje que Belinda se hizo en honor a Cristian Nodal? En su momento, la cantante había plasmado en su tobillo un corazoncito rojo con las iniciales CN. Muchos fanáticos comenzaron a asegurar que así como Cristian Nodal, Belinda le dio carpetazo a su relación y por supuesto quiere eliminar todo rastro del cantante de su cuerpo. Otros más aseguran que Belinda no lo eliminó por completo, sino que más bien para esta fotografía lo tapó con maquillaje. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.